puede hacer cuando hay bienes de por medio y tiene que hacerse una repartición? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántas preguntas frecuentes o peleas pueden haber justamente en ese sentido? ¿Qué les parece si ya empezamos a conversar con Lorena Fernández, quien es abogada en familia y hoy nos despeja todas las inquietudes? ¿Cómo estás, Lorena? Hola Sarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas Casi el tardes. mediodía. Sí. Sí, ya. Y el tiempo se pasa volando. Rapidísimo. Y volando también me imagino, bueno, no, no me imagino, yo creo que no se pasan volando las discusiones y dudas que hay cuando hay que separarse los bienes en un proceso de divorcio. ¿Cómo es? Sí, mira, los procesos de divorcio aquí en nuestro país son los procesos más largos que tenemos, Sara, ¿no? Entonces, lo que es más, le llamamos el proceso lato porque dentro de los tipos de procesos de familia que tenemos aquí cuando se judicializa el tema, es un proceso bastante largo y desgastante emocionalmente. Y se hace más largo, como comentabas tú, cuando hay bienes y cuando hay hijos. No es lo mismo un divorcio de una pareja que no ha tenido hijos ni bienes que un divorcio pues con bienes y con hijos. Claro. Y Lorena, ¿cuál es el criterio? Bueno, buenos días. ¿Cuál es el criterio a la hora de dividir los bienes? Entiendo que hay dos instancias, la judicial y la vía conciliatoria. ¿Correcto? Bueno, sí, fundamentalmente eso. Sí. Esas No, dos. lo has dicho correctamente, Carlos, porque efectivamente uno puede liquidarlos tanto administrativamente, de manera voluntaria y conciliatoria, como también dentro de un proceso judicial. Pero ¿sabes qué? Todo esto podría evitarse si es que las personas antes de contraer matrimonio deciden hacer una separación, ¿no? De los bienes, porque yo puedo decidir separar mis bienes, ¿no? O separar mi régimen matrimonial antes de casarme, como también estando casado, como Correcto. al finalizar el matrimonio también, ¿no? Correcto. Bueno, y a lo que iba, entonces, ¿el criterio cuál es? Porque hay dos criterios. El Sí. de mutuo acuerdo, digamos, que es el que se registra en la conciliación, y el criterio del juez. Vámonos por la vía judicial, que es la más larga, digamos. En la vía judicial, definitivamente ambos cónyuges van a tener igualdad de derechos y los bienes se van a repartir en 50%, ¿no? Que es lo que conocemos como la sociedad de gananciales, ¿no? 50% para el cónyuge y 50% para también para la otra cónyuge, ¿no? Hay que ver también, Carlos, que incluso esta repartición del 50% se hace así el otro no haya puesto de repente ningún sol para adquirir ese bien. Porque la naturaleza del vínculo es una sociedad de bienes gananciales. Sí. Y claro, lo que contempla, digamos, el juez es que a la hora de generar ese bien, la otra parte no necesariamente ha puesto dinero, Claro. pero hay un respaldo emocional, me imagino, Claro. ¿no? Varias cosas que técnicamente influyen en la generación de esa riqueza, de ese dinero para obtener el bien. Claro, y surge la pregunta de las personas, ¿no? Yo compré un departamento de 100 mil dólares, pero yo puse 90 mil dólares y él puso 10 mil. Sí, ¿Por qué claro. ahora le tengo que dar el 50% del departamento, Porque te no? casaste por gananciales. Exactamente, porque corresponde, ¿no? Porque no hicieron esta separación. Claro, ahora, ¿esta separación de bienes es desde que me casé en adelante o también incluyen cosas que estuvieron antes del matrimonio? No, a ver, los regímenes del matrimonio va a entrar a ser dividido, ¿no? Todo lo que sea del matrimonio en adelante. Los bienes adquiridos antes del matrimonio no entran a esta repartición, ¿no? En el caso de una herencia, por ejemplo, antes un segundito, consultas, aprovechen. 212-4100, 212-7165 y el WhatsApp, 950-047-428. Por WhatsApp nos puedes dejar un mensaje de voz o un texto, 950-047-428. Hay un mensaje de WhatsApp, sí, para leerlo en el acto. A ver, a ver, a ver, a ver, ponemos el WhatsApp. Acá lo voy leyendo. Dice, buen día RPP, sobre herencia de una vivienda. Somos ocho hermanos y solamente cuatro hermanos hicieron el trámite de sucesión intestada. ¿Qué debemos hacer los demás hermanos? Y una hermana está fallecida. Gracias por la respuesta a la doctora. Bueno, no es exactamente el tema, pero podemos Claro, dar no respuesta. es el tema, pero un poco para resolver, ¿no? Las herencias son personalísimas, ¿no? Hay excepciones Sí. respecto de las herencias. Si yo heredo estando en matrimonio, Ya. ¿correcto? Eso
a la hora del divorcio, digamos, exactamente, va todo para mí, me corresponde. Ah, sí, okay. Sí, la herencia es personalísima. Y en el caso, pues, de la consulta del oyente, ¿no?, que nos ha escrito, en el caso de él es otra cosa muy diferente. Ellos son 8 hermanos, 4 han hecho la sucesión intestada y parece que no han incluido a otros 4. Estos 4 van a tener que hacer un proceso judicial que se llama, pues, petición de herencia, ¿no?, para que los reconozcan como herederos forzosos y puedan incluirlos en la masa hereditaria. ¿Y absolutamente todo se reparte, o hay en un divorcio de una pareja, todo se reparte, o hay cosas que no se pueden repartir? Hay cosas que no se pueden repartir, las que son consideradas personalísimas, como por ejemplo las herencias o también las herramientas de trabajo, ¿no? Como habíamos estado comentando en el corte, hay cosas que son herramientas de trabajo. Yo soy un estilista y tengo mis secadoras carísimas, mis sillones, ¿no? Esas son cosas mías. Soy una persona que hace pasteles, tengo unas batidoras, unos hornos especializados, esas también son herramientas de Tenemos trabajo. Una muy buena pregunta. Casos de la vida real. Buen día, una consulta. ¿Qué hacer cuando una de las partes no quiere formalizar el divorcio? Te tienen amarrado, te tienen chantado o chantada, ¿no? A pesar de estar 10 años separados y tener denuncias por violencia familiar. Bueno, imagínate. Lamentablemente viven bajo el mismo techo. La afectada vive con medidas de protección. ¿Qué hacer? Qué difícil. Sí, es difícil y es más común de lo que ustedes imaginan. Porque lo que pasa es que acá tenemos 2 vías de divorcio: el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio judicial. Lamentablemente, si alguna persona, por incomodar, por molestar, no quiere darte el divorcio de mutuo acuerdo, vas a tener que irte a la vía judicial, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que hacer esta persona? Va a tener que iniciar su divorcio por causal, en este caso la causal de violencia, si es que ella puede probarla debidamente en un proceso judicial, porque la persona no le va a dar el divorcio. Y en la figura de me quiero divorciar y la otra persona no quiere. Ya, ese sería un divorcio de repente. Ahora, lo que tiene también un plus es un divorcio, pues, por incompatibilidad de caracteres o porque están separados. El plus que tiene la persona también que hace la consulta es que ellos están separados más de 10 años. Pero viven en la misma casa. Eso, habría que probar realmente que están separados, porque en el derecho, para nosotros, cuando ambos cónyuges viven en la misma casa, no se entiende separados. Que no están separados porque comparten mesa, lecho y el mismo, claro, la misma habitación. Es algo que en las películas, viste, que ponen una sábana. No, eso no es real. Bueno, ahora, otra pregunta. A ver, estamos hablando de los divorcios, ¿correcto? Existe el judicial, donde el juez determina la división de bienes. Y existe el divorcio notarial, el municipal y el judicial. Y el la conciliación. Sí, bueno, la conciliación es parte del divorcio. Notarial, claro, el notarial y el municipal son esos 2 divorcios, claro. Para que se pueda llevar a cabo el divorcio notarial o notarial o municipal, tú necesitas previamente tener una conciliación. ¿Cierto? Siempre y cuando tenga hijos menores de edad, yo, pues, ¿no? Si no tengo hijos menores de edad, ¿qué voy a conciliar? Claro, una propiedad, un bien. Y así es una propiedad, por ejemplo, un bien, entonces eso no va a conciliación, sino va a liquidación en notaría. Okay. Ya, entonces tengo que obtener mi liquidación de bienes y con ese papelito de liquidación yo me voy a mi divorcio municipal o notarial. Aló, Ricardo, sí, aló. De Punta Negra. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, Carlitos, acá aprovechando un poquito el sol, ha salido el sol por acá. ¡Qué bueno! A ver, una pregunta para la doctora, y gracias por la respuesta de antemano. ¿Qué hacer en una sucesión intestada donde 3 hermanos, somos 4, pero 3 quieren vender la propiedad, pero el 4 se opone? ¿Qué hacer? ¿Se le puede obligar? ¿Cómo hacer para que se pueda disponer de esa propiedad? Qué buena pregunta. Ya, en este caso, todas las veces que nosotros seamos copropietarios de algún bien con hermano o de repente con el esposo o con alguna amiga que compramos algo en común y la otra persona no quiere vender de manera voluntaria, existe un proceso judicial que se llama repartición y división de bienes, donde el juez obliga a la otra persona a que le venda, ¿no? Evidentemente, las primeras personas preferentes para comprar esto serían la misma sucesión. Pero si son 2 personas, uno sí quiere y el otro no, o sea... No, es que basta que seamos 2 personas y uno de ellos no quiera vender, ese bien no se vende, porque los propietarios, los dueños son 2. Claro, pero el juicio se hace para exigir a la otra persona,
¿Vender o sí, no vender? Sí, claro, se hace para exigir a la otra persona vender, ¿no? Para, y si la otra persona, aún así con juicio, no quiere vender, vende, ¿no?, su parte. El juez saca, compra, remate el bien, claro, y le da el dinero. Compra la parte del otro. Compra la parte del otro, sí, por último. Usted no quiere vender, compre la parte de su hermano. Claro, claro. Es más, claro, o menos así, claro, la figura. Hola, claro, buenos días. Gracias. Buenos días. Habla de Chiclayo, Elena. Bienvenida, Elena. Mire, mi pregunta es, ¿en qué perjudicaría en un futuro? ¿Sabe qué? Mi sobrino se ha hecho en el banco, bueno, ha comprado el banco de semen y se ha infertilizado. Pero ella lo ha sentado, los niños, con sus apellidos normales de ella. Sí. Elena, es como si fueran, casi tuvieran el mismo apellido, como si fueran sus hermanitos. En un futuro, cuando falleciera, por ejemplo, mi esposo, su tío de su papá de ellos en herencia, ¿entrarían los niños porque van a llevar los mismos apellidos que sus hijos? Claro, no. Sí, a ver, entendí parte de la consulta, ¿no? Ella nos dice, ¿no?, que algún familiar, por algún tema personal, ha tenido hijos y los han registrado a los niños con los mismos apellidos que la madre. Es decir, yo tengo una niña y le pongo los mismos apellidos. Entonces, mi hija prácticamente va a ser mi hermana legalmente porque tiene mis mismos apellidos. Y si en caso, pues, de que mi papá dejara alguna herencia, claro, a mi hija también hereda de mi papá porque legalmente ella es como si fuera mi hermana, ¿no? Sí, corresponde ahí una herencia también, ¿no? Muy bien, ya es mediodía en todo el país. Vamos a continuar con este bloque después del corte. Sara, muchísimas gracias. Sara, gracias, reloj, así tiene que ir a dictar clases. De todas maneras, sí. Nos vemos mañana. Por supuesto. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Sigan llamándonos al 212-4100, 212-7165, o dejen su mensaje, escríbanlos, o sus consultas, mejor dicho, al WhatsApp 950-047-428. ¿Cómo se dividen los bienes en un proceso de divorcio? Volvemos. Supermercados. Estoy con la doctora Lorena Fernández, abogada de familia, y estamos hablando de los divorcios. De la separación de bienes, en realidad. ¿Cómo se dividen los bienes en un proceso de divorcio? Y conversábamos en interno que, claro, muchas personas, muchas parejas llegan a la consulta contigo, ¿correcto? Uh-huh. Y te dicen, me voy a casar en noviembre, pero ¿cómo hago para decirle ahora que quiero separar bienes y no se vaya a molestar? Sí, pues es un tema un poco delicado, ¿no? Porque, bueno, como comentábamos, si de repente las personas pudieran tener algunas, fijado ya el tema de la separación de patrimonios antes de entrar al matrimonio, quizás esto no se haga tan difícil, ¿no? Pero ¿cómo se lo propones a la persona sin herir susceptibilidades, ¿no? Claro, porque esto tiene que ver no con los bienes con los que yo llegue al matrimonio, uh-huh, porque eso siempre me van a corresponder a mí, ¿correcto? Uh-huh. Ante un divorcio. Sino tiene que ver con los bienes que se compren dentro del matrimonio, que yo compre dentro del matrimonio, digamos, y eso entra a una sociedad de bienes gananciales y ahí sí o sí va a tener que ser mitad-mitad, te guste o no te guste, así tú hayas puesto toda la plata. Exacto, ¿no? Uno puede poner más que otro, pero corresponde el 50%. ¿Sabes qué? ¿Dónde se ve más, Carlos, también? En aquellos matrimonios que uno de ellos tiene empresa, ¿no? Hay veces les proponen, claro, y le dicen, bueno, como tengo empresa y de repente voy a tener problemas con la SUNAT para que cualquier cosa, ¿no?, sobre mi patrimonio y no sobre el tuyo. Vamos, correcto, a entrar con separación de bienes a este matrimonio. Y por último, si este tema ahorita ustedes lo están escuchando, les resuena, te da vueltas, y dices, bueno, lo podría conversar, ya estando en un matrimonio de sociedad, en una figura de sociedad de bienes gananciales, pues tú puedes, aún dentro de ese esquema, plantear una separación de bienes. Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo tocas para que la gente sepa, porque muchos, no es irreversible, muchos la piensan, figura, ¿no? Como no hice la separación de patrimonio antes del matrimonio, ¿ya no lo puedo hacer nunca más? No, sí se puede dentro del matrimonio en algún momento en el que ustedes deseen cambiar o variar este régimen patrimonial. Ok, tenemos mensajes de WhatsApp y tenemos llamadas telefónicas 212-4100 212-7165 y desde todo el país 0800-13-14-0. Hola, buenos días.
Ivette desde Arequipa. ¿Aló? Hola Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida. Carlitos, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias desde Arequipa. Muchas gracias a la doctora por la respuesta. Mira, Carlitos, mi matrimonio es algo especial. Uno de mis matrimonios, el último. Ok, a ver. ¿Qué se llama? El problema es de que nos casamos, él es viudo, él era viudo, ¿no? Cuando me casé, tenía dos hijos ya grandes. Entonces, ya por la familia hubo problemas, algo. Mejor no vayas a vivir con los hijos porque vas a tener problemas. Mejor búsquense un departamento, ya pon tú el departamento y en ese plan. Se pasó el tiempo, vino la pandemia, estamos, hemos vivido separados. Claro que salimos, vamos a reuniones, estamos juntos, todo. Pero ¿qué pasa? Yo ahora voy a recibir una herencia, ¿no? Que se llama económica. Claro. Entonces, lo que yo pregunto es, si yo compro un bien así separados, si yo me quiero o me quisiera divorciar, ¿tengo que darle siempre el 50%? Muchas gracias. Sí, el tema de ella va por el tema de que yo voy a recibir mi herencia, que es para mí. Correcto. Ya es personalísima y es mía lo que yo voy a recibir, pero yo voy a invertirla y voy a comprar dentro algo. Dentro de la sociedad de bienes gananciales. Dentro de la sociedad de gananciales. Claro. Entonces, lo comprado, ¿no? Definitivamente va ya a ser de ambos. Entra, ¿no? Claro. A ver, pero podría la señora, podría nuestra oyente, esta figura, recibe la herencia. Ajá. Uh-huh. Correcto. Y antes de comprar el bien, proponerle a su pareja una separación de bienes. Sí, podría ser porque lo pueden separar en cualquier momento del mundo. Claro. Entonces, ella puede separar bienes aún habiendo ya recibido la herencia antes de comprar la propiedad. O aún comprando la propiedad, con la propiedad ya comprada, perdón, ella puede proponer una separación de bienes. Sí, ella puede proponer una separación de bienes. O por último, Carlos, otra alternativa a la correcta que tú has dicho, porque se puede. Compro, por ejemplo, mi bien, el departamento, lo que yo quiera comprar, y como mi esposo sabe que lo he comprado con una plata de una herencia, pese a claro, que corresponde a los dos, vamos a la notaría y él me dona el 50%. Ok, bueno, ahorita la verdad, lo que yo escucho de la llamada de Ivette de Arequipa, que es la que acaba de salir, va a obtener la comprobación pura y dura si es amor al chancho o a los chicharrones. Acá así se en prueba, frío nomás. Acá se prueba. Claro, aquí esa es la verdadera prueba de amor, Ivette. De parte de tu pareja, claro está. Bueno, hay un mensaje de WhatsApp. Hay varios en realidad. Los vamos a leer todos. Hola, consulta. Si solo hemos sido convivientes 10 años con hijo, ¿proceden los mismos derechos como casados? Si la otra parte, después de separado, se casa formalmente, ¿qué corresponde? Convivieron 10 años, hijos generaron vida, ¿correcto? Ya se separan y ahora, una vez separados, la otra parte se casó. ¿Qué pasa con esta otra parte, la primera parte? La convivencia, ¿no? Como hemos dicho en algún momento, no va a surtir efectos legales si esa convivencia no está debidamente inscrita en registros públicos. Toda convivencia tiene que inscribirse en registros públicos pasados 2 años, si no me equivoco. Pasados 2 años para que me genere derechos, porque si yo convivo, como este oyente, 10 años, 20, 15, y no avala, la registro, lo certifica, no la claro, registro, encima el hombre viene y se casa, obviamente todos los derechos lo tiene la esposa, ¿no? Claro, claro. Y no existe, pues, lamentablemente, ante la ley, el mi palabra basta. No. No, pues tiene que haber un documento, un soporte. Cualquier persona que esté conviviendo, gente, pasan 2 años de convivencia y con todo el amor del mundo, que es en realidad el amor propio, porque sí, estoy hablando de mi integridad, correcto, voy y registro esta comunión. Y si la persona no quiere hacerlo de manera voluntaria, registrar esta comunión, existe el Poder Judicial para hacer el proceso de reconocimiento de unión de hecho, para que me reconozcan como conviviente. Correcto. Gabriela desde San Martín de Porres. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Carlitos, todos los días te sigo. Qué linda, gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu consulta? Quería hacerle una consulta a la doctora. Soy una persona que tiene 70 años. Hace 3 o 4 años que ha salido esa ley por derecho. Yo estaba casada con mi esposo, que tenía toda la atención médica, todo de Revalati. Un día que llamé a Revalati a sacar turno, me dijeron de que estaba divorciada. Sin haber firmado, sin haberme comunicado nada por esa ley de derecho, que ya era 20 años que con él vivía en provincia y yo vivía acá en Lima. Y todavía soy una persona invidente.
Okay. ¿Qué podría hacer en ese caso? Por favor, consultar a la doctora. Ya, lo que pasa es que entiendo yo que la señora ha estado casada, ella se ve sorprendida un buen día porque de pronto se entera que está divorciada y ya no le corresponden los derechos que como cónyuge ella tenía cuando era casada, ¿no? En este caso, bueno, es lamentable pues que haya sucedido esto porque cuando va a haber un divorcio judicial y la otra persona ha tomado conocimiento, el juez evalúa los casos como este y le otorga una pensión a la persona para que pueda seguir subsistiendo, ¿no? Pero en el caso de ella, como no ha habido un debido proceso aparentemente, no le han otorgado ninguna pensión y ya con divorcio ya la otra persona no tiene obligación. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya saben que todos los domingos en el programa Siempre en Casa está la secuencia Familia y Justicia, donde seguro van a poder profundizar más en estos temas. Lorena Fernández, abogada de familia, con nosotros. Gracias, Lorena, muy amable. A ti, Carlos. Felicidades. Carlitos, nos quedamos con tu consulta, la consulta del productor, de la novia del productor del programa. ¿La leo o no la leo? Yo me quiero casar con mi novio Carlos Rosales, pero está, en rojo en las centrales de riesgo. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Tú qué dices? Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP. Viene el